Y lo que está haciendo su gobierno, y eso es un tema que yo voy a llevar a la Contraloría, lo que ustedes están haciendo es regularizar gente obviando la ley vigente en este país. Le están dando RUT, le están dando servicios, y lo están haciendo a espaldas de la población chilena y la población chilena que paga los costos. Y lo hacen, ¿por qué? Porque para ustedes ningún extranjero es ilegal, ningún ser humano es ilegal, dejémoslo entrar a todos. Por eso le torpedearon. Un ser humano, ¿Qué haría usted si fuera presidente, Johannes? En primer lugar, a todas las personas que se encuentran irregularmente en este país, yo los colocaría en campamentos donde se determine quiénes son, si están efectivamente irregularmente o no están irregulares en el país. Bien. Y ahí se quedan hasta que puedan ser expulsados o abandonan voluntariamente el país. Porque esta cuestión de que en Chile hace cualquiera lo que quiere como extranjero es simplemente inaceptable. O nosotros recuperamos el control sobre nuestro territorio y decidimos quién puede entrar a nuestra casa o no, o estamos absolutamente fregados, porque entre otras cosas es imposible hacer un trabajo de contrainteligencia contra las mafias si tú no sabes quién está en Chile. No puedes combatir el delito si te transformas en la práctica, en el asilo contra la opresión de toda la delincuencia latinoamericana. Tienes que controlar esto. Bueno, con Bolivia siguen sin recibirnos a los ilegales que entran desde Bolivia. La reconducción. Es decir, por lo visto, el acuerdo no consideraba que Bolivia recibiera de vuelta a la gente que entra irregularmente desde su territorio a Chile. O no lo consideraba o no les están cumpliendo. Y en ambos casos, la verdad es que no hicieron la pega. Y el segundo es un acuerdo con Venezuela. Y yo, que yo sepa, ese acuerdo tampoco considera la posibilidad de despachar de vuelta a su país a las personas que se encuentran en Chile en condición irregular o ilegal. Perdón. Ingresaron más o menos 50.000 personas en total. Con visa democrática. Con la visa de responsabilidad democrática. Sí, pues. Todo el resto, estamos hablando más de medio millón de personas. Sí. Probablemente más cercano al millón y algo de personas, ingresó a Chile de manera irregular y sigue ingresando a Chile de manera irregular. Sí, sí.